acabo de llegar a la universidad y no hay clase. O sea, qué bien empecé mi día hoy. Vengo tarde como siempre, ustedes saben que yo siempre llego tarde a la universidad. Y sucede que no hay clase. Para una sola clase vengo a la universidad y no hay clase. So, wow, qué emoción. Gasté mi gasolina y iba a quedarme durmiendo. No, tampoco no me puedo quedar durmiendo, no. Oh my god, yo tenía un sueño y me hubiera quedado en casa. Ahora no sé ni qué hacer porque como que ya me levanté temprano y ya no voy a dormir más nada. Estoy grabando un video hoy de las 10 cosas, si mi maquillaje desapareciera, las 10 cosas que volvería a comprar otra vez. Así que lo estaré grabando. Tenía que echar gasolina y me metí para acá, me encanta. Ya que estoy en un lugar, ¿por qué no ir a Walgreens? So, voy para Walgreens porque no hay más nada. Y yo no voy a perder mi viaje hasta acá y mi gasolina, so... Dije, tengo que ir a Walgreens, así que yo estaba ahora mismo complaining myself sobre si iba para casa o no. Yo dije, voy a Walgreens y después voy para casa. Porque ya fui a Walgreens. Este Walgreens de la base como que no hay nada. Bueno, pues ya me llamó. Vamos a ir para el mall. Para Walmart. ¡Woo! Quiero ir a Walmart, quiero ir hoy otra vez. Sí. Soy psycho. I love Walmart. Dale caliente. Muévelo, muévelo. De colores mi mañana solo tú. Navego en las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. A ver si me estafaron o no me estafaron. Que ella me compró un cargador y lo estafaron bien duro. Ay, no sé si se ve. No, nada que ver. Lo estafaron definitivamente, gente. Ustedes lo estafan en esos sitios de celulares. Una estafa bien grande. Miren la cara ya, bien preocupado. Oye, todas son tipas. Yo he llegado a la conclusión de que todas esas que trabajan en eso son tipas. Yo nunca he visto tipos ahí. Es como para atraer al cliente, como que papi. Pues que no es de él, Yamil. Por eso. Pues vete allí. Está chido, gracias. Ahora a las 12. Las 12 y media. Vendré por la tarde. Vete ahora. No, no, yo no voy a ir ahora. Será para que me dejes ahí esperando. Pero falta más. Nada, vas allí. Si tarda mucho, ya se va, pues yo vengo por la tarde. No, en verdad, el problema es buscar partida en Cora. Vienes por la tarde entonces. Pues ya desayuné. Ya son las 12. Sí, desayuné como a las 10 y media, así que está en el mall. Dando una vuelta por Walmart. ¡Uh, Walmart! Yo soy como que adicta a Walmart. Y me voy para casa a hacer videos y cosas. Les voy a contar un poquito de mi día hoy. Me levanto tarde, como siempre. Sentía bien mal, ayer no dormí. Y pues voy a la escuela, voy a la universidad y supuestamente había quiz y yo cogiendo porque había quiz y nada, no quiz.
Ahora mismo yo estoy comiendo pasto, sigo comiendo pasto. No comí todo el pasto del confeta. Wendy. En Spicy Caesar, qué sé yo. No, mi guagua. Miren qué lindo. Y pueden saber que yo no me he tomado nada. Tengo una sed. Y más que de spicy. Me sentí a mal y me tuve que comer esto. A mí no me ha pasado que comí en el cajón. Parece que va a llover, está negro. A comer un tomatito. Me lo comí todo. No quería comer los tomates porque son ácidos. Que se me han estómago, pero está bueno. A mí me encanta el chile de tomate. Gente psycho que hay por ahí. A ver, tengo a Wendy de frente, eso es como una debilidad. Que ya, a Wendy. Y me tengo que tomar algo porque definitivamente tengo la garganta, la lengua spicy. Me peiné mi pelo, parece una cosa. Yo, tampoco yo no me peiné hoy. Qué cosa, ¿verdad? Parece una boca. Pero, son las. No tengo teléfono, no tengo que aguantar. Así es como las oncidias y como las oncidias. Y aquí. En fin, me comí todo el pasto. Ay, bueno. Para dónde botarlo, pero mi recompensa es ir a Walgreens. ¡Woo! Y comprarme algo de tomar porque no me he tomado nada. Y que sea sano. Completamente sano. Así que voy para Walgreens. No voy a comprar nada. 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 Hay que. Ay, esto lo dejé de postre. ¡Woo! Postre cuando me dan ganas. Ahora sí que va a llover. Y yo voy para Walmart. Mi obsesión obsesiva. Pero yo me quedé en el mismo medio casi. Porque es que la gente es tan lenta. Mira, caramba, tú sabes. Da la luz a verde, pero mira, janca por ahí para abajo y dale para. Dale cegueta. Tú estás así parado y son las primarias o las elecciones. Y tú ves a todos estos senadores, representantes. Todos como que mirándote, tú sientes como que todo el mundo te está mirando. Yo siento que todo el mundo me mira. Parece que te va a matar o algo así. Diablo, pero está negro, negro, negro. Wilmer me acaba de enviar un mensaje, lo leo ahora. Esto va a caer el diluvio universal. Diablo, la gente no se cansa de estar en Walmart, es una cosa increíble. Mira, mira cómo está la gente aquí. Yo siempre me estaciono por allá, pero yo siento que eso está como que lleno por allá hoy. Walmart es como el centro de todo, y más que a mí me encanta. ¡A mí me encanta Walmart! Y yo me sé como que este camino. Mi vida ha sido aquí, es más, yo creo que mi vida ha sido Walmart. Ok, acabo de ver un cajo que se parece al de Yamil, ¿no?